mí, se dejó de tomar la noción de que el escritor tiene que estar más involucrado en el guión, en la presentación final del cómic, básicamente, que el dibujante. El Marvel Way originalmente era, te doy un plot, o sea, te doy el plot, se lo paso al dibujante, lo comentábamos en esos programas, se lo paso al dibujante, el dibujante se avienta todo el rollo, regresa, le pongo las palabritas, le pongo los diálogos, se lo paso al editor, el editor ahí hace 2-3 cosas raras, se lo pasan al colorista, porque así era, del editor al colorista, y de ahí ya se va directamente. El letrista te faltó. Que de hecho, es un proceso interesante cómo ha ido evolucionando el manejo tanto editorial como el narrativo, porque recordemos que hemos pasado por distintas modas. En el Behind pasado mencionamos un poco de la diferencia entre cómo hacía el plot propiamente Stan Lee, uh-huh, que era página y media, cuartilla y media de todo el número uno de Fantastic Four, uh-huh, donde Kirby en realidad le agregó un chorro, pero pues desde luego Stan Lee después ya le agregaba las palabritas, editaba, uh-huh, y todo lo que mencionabas ahorita, a lo que hacía, por ejemplo, Alan Moore hasta la fecha. O sea, para Providence, para tan solo un cuadro, son 2 o 3 cuartillas completas, pero ese es Alan Moore. Pero ahí ya es una de las muchas cosas que me llaman la atención y a veces me da risa y de la comunicación. Por ejemplo, un Scott Snyder y un Greg Capullo, que básicamente Snyder le pasa los thumbnails, ahí está lo que quiere de historia, y en cada página sí le hace una descripción medianamente detallada de qué personajes, en qué posiciones y qué elementos deben de ir para complementar la historia. Que no sé por qué, siendo tan detallado, le salió la basura de Zero Year y todo su rol. Cosa que no le pasó como, por ejemplo, con The Court of Owls. ¿Mm? The Court of Owls es una buena historia, sí tiene mucho, tiene mucho contenido, tiene un contenido interesante. El problema es que cambió, y esto nos da pauta a lo mismo, cambió su estilo de narrativa y se acostumbró a, vamos a hacer historias de 12 números, a fuerzas, no importa. Sí, ya ni siquiera de 6. Exactamente, o sea, y está bien, si está justificado no hay ningún problema, pero los one-shots, lo mencionamos en el programa, ya en el programa regular, en otras ocasiones, es muy raro que te encuentres un one-shot de un personaje. Uh-huh. Y eso es precisamente lo que invitaba a los lectores, de que yo no tengo que tener el conocimiento enciclopédico, que tienes la ventaja de que en digital o contratas incluso los servicios, que yo creo que esto también está afectando, de Marvel Unlimited o DC Unlimited en Comixology, sí, y ya tienes todos los back issues que antes tenías que ir a buscar de manera física. Pero yo creo que cuando se salen de ese parámetro de los 12, por ejemplo, con la basura, retomo la basura de Zero Year porque es como que la más trascendente. Te hizo mucho daño, ¿no? Es que es Batman, güey. O sea, y recontar el origen después de haber tenido Year One, que era Frank Miller en su apogeo, que realmente tenía el suficiente texto y tenía un elemento que hoy en día ya no lo utilizan, les hace mucha falta para marcar muchas transiciones, que son los cuadros o los pensamientos. Ya los superhéroes ya no tienen los thought globes, ¿no? Que ahí hay un tema que quiero mencionar, por ejemplo, hablando de televisión o de cine, concretamente lenguaje audiovisual, una forma en la cual puedes ver si el guión es bueno es ponte a escuchar únicamente lo que está pasando en la película o en la serie. Uh-huh. Si entendiste todo en base a los diálogos o las referencias, que en este caso serían los Glue Balloons, uh-huh, o los textitos de ubicación, sí. Mientras tanto, en Ciudad Gótica, es que el guión está bien escrito. Si quieres ver si está bien dirigido una película, nada más ve las imágenes y ponle en mute. Entonces es un ejercicio muy interesante. ¿Cuántos cómics llegan a tener ese planteamiento? Recordemos que Marvel tuvo por ahí de principio del 2000, finales de los 90s, el mes de Enough Said, después del 11 de septiembre, si no me falla la memoria. Y por ejemplo, Grant Morrison lo logró explotar de manera muy eficiente en un número de los New X-Men, en donde le hacen un exorcismo mental a Charles Xavier, ¿no? Donde se meten Emma y Jean a ver qué onda con Cassandra. Menciono a Grant Morrison porque él también es de los que da, ustedes lo pueden ver en los especiales que vienen en Multiversity en la parte de atrás, él también te diagrama mucho lo que son las páginas. Depende del artista también con quien esté trabajando. Porque, por ejemplo, a Quietly, igual sí le dice, pero pues Quietly es Ponle Dios. La boquita mamadora. Si no tiene boquita mamadora, no es de Quietly. No es de Quietly. Es así que está trompudo, quiere beso, no, anda tras Jean Grey. Pero estoy totalmente de acuerdo. El problema también, no sé, independientemente del cambio de estilo, yo creo que los escritores son conscientes de la paupérrima condición de los lectores de hoy en día, de la carencia de attention span, o sea, millennials. Ajá, que no dan 3 pasos y se les olvida para dónde iban. Parecen viejitos de 80 años. Y no. ¿Qué hago aquí? Y me ha tocado que a los millennials así le ha pasado. Son estúpidos. No, y rápidamente. Y tú lo ves porque, por ejemplo, cuando están viendo incluso contenido de visual, resulta que no pueden tener pausas. Ese es un muy buen punto. La cuestión de todo esto es que de repente les no tienen para seguir 3-4 diálogos y se tienen que... se desesperan, lo botan, no lo siguen. Entonces mi pregunta era... cuestión es esa, más bien, ¿qué es lo que pasa con todos esos textos? Yo como escritor ya me di cuenta que tú como público no das más de 3 segundos de atención, te me desesperas mucho.
¿qué es lo que pasa? Tengo que empezar para que el cómic tenga las ventas que yo espero y deseo que tengan. Necesito quitarle texto para que entonces tú no pierdas el hilo de la historia y que te puedas llegar a concentrar en el dibujo y que el dibujo tenga los suficientes elementos. No sé si te has dado cuenta, a últimas fechas, la mayoría de los dibujantes hablando, ya no, quitando al Dios Pérez y a la princesa del poder Jiménez, todos los dibujantes se han hecho más detallados. Por ejemplo, un Iván Reis o un Makino, ¿cómo se llama? No, Makino, pues Es sobresaturado. Sí, no, y aparte es pintura, collage con 20,000 técnicas. No, ¿cómo se llamaba el que estaba dibujando? J.H. Williams. Ah, no, no era Makino, es Voland, Voland no, estaba escribiendo nada más. Sí, y Voland hace las nanas, hace cortados. Bueno, y lo único que ha hecho Voland de interiores es el Killing Joke. No, y después del Killing Joke hizo una secuela del Killing Joke. Ah, no, hizo la portada, nada más. Sí, cierto. La portada. Pero la cuestión es esa, ¿no? Que los dibujantes sí tienen que enfocarse más a los detalles. Por ejemplo, tú ves los detalles que le pone Capullo a lo que hace Snyder. ¿Ah? Y es impresionante la cantidad de detalles. A lo mejor no, sus rostros no son tan detallados como un Pérez, como un Jiménez. Ajá. Pero sí son, tienen muchos elementos en cuadros muy pequeños. Y era en la semana en lo que se estaba quejando Capullo en Twitter. Dice, cuando te das cuenta que llevas 12 horas y que no has terminado una página. Una de dos, o está muy cargado de detalles, o te distraes mucho en Twitter. Que ahorita me acordé, jugando en tus consolas y fueras Madureira, ¿no? Que ahorita en la semana leí estaba viendo un video muy interesante acerca de Deadpool y el cómo surge, porque estaba de repente la disputa de que si efectivamente era una copia de Deathstroke. No le digas tan feo a quien trabaja. ¿Lo hacía por dinero o lo hacía por placer? Ya lo hace por dinero. Entonces sí es disputa. This or that es lo mismo, pero... Y por ejemplo, ya ves que Nicieza sí es muy concreto en decir de que claro, o sea, es de hecho por eso el nombre de Wilson o el apellido, porque propiamente es una referencia y es pitorreo. Y la otra parte creadora, cierto, Liefeld, mencionaba después en otras entrevistas donde decía, no, o sea, yo a final de cuentas me enfoqué en esto. Y una de las versiones que menciona Liefeld, que no es nada descabellada, porque recordemos que cada vez que cuentas una historia, mientras la recuerdas, puedes reinventarla. Totalmente. Y menciona de que todo surgió, concretamente el traje de Deadpool, porque le estaba echando carrilla. En aquel entonces Todd McFarlane trabajaba en Spider-Man y en New Mutants estaba Rob Liefeld. Entonces le dice, yo Spider-Man, para mí es muy fácil dibujarlo con máscara porque solo le pongo los ojotes y me puedo dedicar las horas que tú quieras a dibujar las 20,000 telarañitas, que es lo que hacía. Invéntate un personaje que sea así, porque tú, como tienes que dibujar expresiones, te tardas mucho más, y por eso es que la máscara de Deadpool es de ese tipo. Pero curiosamente, retomando, actualmente tenemos como que la sensación de que tú lo que necesitas es acción frenética. Entonces, por eso le quitas casi lo que son las pausas. Una mala mujer para tener... Para poder ejercer la acción frenética, sí. Por eso es de que dame más en dibujito, porque el texto me está deteniendo dentro de la acción. Recordemos, y esto es una norma y es muy cierto, o sea, no me digas qué es lo que está pasando, muéstrame qué es lo que está pasando. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero a mí lo que me llama la atención es que, hablando de la época, no de la época dorada, no del Golden o del Silver Age, porque de hecho el Golden tiene esa misma premisa a la de hoy en día, es más dibujo, menos texto, o sea, más brawling. Sí, pero ojo, porque en el Golden Age venimos de la escuela de los comic strips, entonces le ponías muchos más cuadritos, aunque eran más dibujos, le ponías muchos más cuadritos en página. Yo honestamente así como que, uy, qué gran detalle, uy, qué gran dibujo. No, Bob Kane, ¿tú crees que para fusilarse todas las secuencias de Tarzán para adaptar a Batman, Yo creo que el que le costó trabajo fue a Bill Finger, bueno, no a Bob Kane. Pero por ejemplo, hablando de esos, un Dick Sprang. Que un Dick Sprang sí tenía 3 segundos más de texto que lo que hacía Bob Kane originalmente como Finger para los cómics. Hablando obviamente de los cómics de los 70s. De los 60s tenían todavía más textos y eran era cuando tenían el estilo de 9 paneles por página. Que hoy en día es virtualmente imposible encontrarse un buen cómic. Actualmente creo que Tom King es el único, y cuando lo hace, lo ha sabido explotar. Yo ya he recomendado en múltiples ocasiones Omega Man, o lo que va a ser en Mr. Miracle. ¿Mm? Por ejemplo, si tú te das cuenta, Stuart Timone lo podía hacer. Jason Pearson lo podía hacer. Y eso lo digo porque en mi versión obligada de la Legión, cuando estaban dibujando los dos la Legión de Superhéroes,
eran 9 paneles por página. Con texto. Okay. Un madral de texto. Que mis aplausos al letrista, porque para acomodar tanto texto, realmente sí se tenían que aplicar. Es que eso es otra cuestión, porque antes también, curiosamente antes tenías que saber economizar el texto porque todo era con TypeWriter. Uh-huh. Bueno, no con TypeWriter, tenías propiamente el letrista. No, esas eran las traducciones aquí en México, sí, ya, por eso era... Oh Dios, y era, decías, güey, ahí nos dice oh Dios, por amor. Yo tengo esa versión en inglés y son como 20 palabras en lo que tú estás diciendo oh Dios. La labor de simplificación, ¿no? Y por eso de ahí surgió el Pou Pou y todo. Delfina Fuentes, te extrañamos. Exactamente. Bueno, Remy Bastien todavía está por ahí. Pero curiosamente tenemos el manejo de texto. Por eso es que tienes los letristas antes del manejo. Volvemos al trabajo colaborativo. Y actualmente ya están en cierta medida olvidados porque son muy pocos. Recordemos uno de los grandes números en la memoria reciente donde está Torkules contra Hercutor, en el cual se recuerda que los efectos de sonido hechos por letristas tenían una función narrativa. Sí. Y tenías precisamente Nutcrackers cuando le dan un... La onomatopeya. Exactamente. Ajá. Que ya está olvidada prácticamente. En función de no arruinar el final. Pero exactamente. Y ¿te acuerdas, por ejemplo, en los 90s cuando teníamos las finales de los 80s, principios de los 90s, uh-huh, Pánico en el Cielo, cuando tenías las secuencias con los tubos de boom? Y aquí es donde se incorpora otro de nuestros carnalitos. Como siempre, el guest appearance, ¿cómo están? ¿Qué pachau? No, ahora sí llegaste todavía a tiempo. Exactamente. Pero te digo, el punto de todo esto es que ahora, si te das cuenta, grandes escritores, no vamos a hablar de mi trauma perpetuo de Scott Snyder, ¿no? Llama el escritor que quieras. Bonito. Y sin dibujitos. A eso es a lo que voy. La cuestión de todo esto es que... Ah, no, ni madre. Estás viendo menos texto y más... No hagas eso, güey. No hagas eso. Okay. No, la cuestión de que estás viendo cada vez menos texto y cómo se van extendiendo las historias. Por ejemplo, lo que estábamos diciendo. Scott Snyder y Greg Capullo ya se avientan números, más bien arcos de 24 números. Ya no es los 6 que se volvió moda o se volvió como que la norma. En la época bendiciana, quesadiana, de 6 a fuerza para que salga para el tren. No estamos en los 2000 de ahorita. Y actualmente ya. Sí. Pero es nada más con ese escritor. Bueno, Tom King está haciendo también. Tom bueno, King, Tom King está en series de 12. Mira, si lo pones a ver, no hay que sacar nuestro ídolo, Hickman. Son de 50, o sea... Que curiosamente ya no escribe prácticamente nada. Algo está. Pero, bueno, a ver, y una pregunta, y qué bueno que llegaste, carnalito, porque The Black Monday Murders, ¿cuánto texto tienen esas cosas? ¡Uf! ¡Harto! Mira, ¿quieren leer texto a lo idiota? Bueno, yo sé que no compré un libro. Pero sí hay cómics que todavía tardas en leer. ¿Cuántos? Ahí te va, mira, que yo de los que consumo, Black Monday Murders, que me acuerdo... ¿Cuánto te tardas en leer eso, por ejemplo? Con todo en las últimas páginas que son de protexto. 40 minutos, poca madre, bien. ¿Sientes que desquitaste los $5 que cuesta? Sí, porque ese cuesta $5, sí, efectivamente. Y aunque no tuviera un chingo de palabras, costó $5, me tardo, no me importa, 40 minutos viendo por eso voy al baño. Ahí sí uso otro cómic. el digital y me llevo... Es que el digital, no limpia ni madre, güey. Todo es igual, la misma experiencia. No es cierto, no te da la misma seguridad. Yo me acuerdo, Nick Spencer es otro que utiliza bastante texto en Captain America en sus dos títulos. Generalmente tienes una buena lectura, bastante tiempo. Claremont era uno de los que siempre... Pero Claremont, eso es exactamente lo que estamos diciendo. Ve en qué años era Claremont. Sí. O sea, Claremont desde que empezó con el All New, All Different X-Men, con el International Group, era texto. Por eso cuando dicen, ay, vamos a hacer el Dark Phoenix Saga. Qué chido, güey. Pero eso no son dos cuentitos como el Days of Future Past. Ahí estás hablándote que se aventaron 4 años construyéndote desde el Hellfire Club, cuando se forza el Phoenix Force en Jean Grey. Sí, claro. Ajá. Ah, bueno, pero también recordemos... Lo he hecho en repetidas ocasiones. Sí. Oye, pero rápidamente, ahí también recordemos que es propiamente la labor de adaptación, porque, por ejemplo, Old Man Logan no se adaptó textualmente, agarra conceptos, ¿y cuántos fueron? ¿12 números? Sí. ¿O 6 números? Uh-huh. Para quien no haya visto, Spider-Man también hace lo mismo, en la nueva película, uh-huh, también agarra conceptos. Tiene una semana para verla. Una semana. No, o sea, las spoileamos de una vez, Gwen Stacy se muere al final. Es que vi la película equivocada, carajo, ¿verdad? Carajo, te dije que no estaba en Netflix todavía. El futuro es el tío Ben, ¿no? Exactamente. Sí. Pero, por ejemplo, Alan Moore, también en Providence, es otra lectura que tardas.
Y si no tardas en el texto normal, te vas a las últimas tres páginas. Pero qué bueno que lo mencionas. Hace rato lo platicaba porque incluso en Providence escribe menos que lo que escribía en Swamp Thing. Pero por supuesto. Ahora, otra cuestión, por supuesto. Robinson, ahorita que lo mencionas. Robinson Starman, Robinson Airboy. Es la misma cantidad de texto. Pero, por ejemplo, Robinson Cable y Robinson Scarlet Witch, que es lo que está actualmente. Sotoboleto. Scarlet Witch es bastante. Y ese es mi punto. Ahora, por ejemplo, tú estabas mencionando la cuestión de por ejemplo, un Claremont, un Alan Moore. Alan Moore ya disminuyó, Robinson ya disminuyó su cantidad de textos. El mismo Grant Morrison ya disminuyó su cantidad de textos. Bendis, cuando quiere, también te pone texto. Y cuando no, ni madre. O sea, te lo acabas el Ultimate Spider-Man. Te lo acabas en 3 minutos, ¿no? O cuando quieres epitorrea de la banda y es puro texto y los floating heads. Exactamente, que todo el mundo le mienta la mouse. Ajá. Pero, de Matisse es de los que siguen escribiendo un chingo. Sí. Pero qué calidad. Pero bueno, y ese es precisamente mi punto. Corbusier. También. En Astro City, que es lo único que está publicando. Pero ve la... Qué lástima. Pero ve la... Lo que yo voy es la cuestión de ve la cuestión generacional. A nosotros, los chavitos de nuestra edad, eran los cómics... para leer, ¿por qué? Porque nos tocaron los cómics de los 80s, 90s y también más. Hay que ser sinceros, nuestros papás nos daban nuestro gasto, nos alcanzaba para 3 miserables cómics, tú comprabas más que el maldito, pero para 3 miserables cómics y los releías y los releías y esto. No teníamos acceso a internet, no descargábamos, entonces solo tenías tus 4 cómics que tenías en el mes. Los memorizabas. Y los memorizabas, yo los tengo desgastados. Es como las películas y curiosamente, y ya con esto terminamos, o sea, otros 10 minutos todavía de sección. ¿Cómo debe ser? Y ahorita te digo conclusión, porque también creo que están escribiendo menos. Ahorita, nada más déjame una mención rápidamente. Nada más una mención rápidamente, porque va con lo que mencionabas. Lo mismo pasaba con las películas. ¿Por qué sagas como Star Wars en la trilogía original es tan querida? Porque las veías una y otra y otra y otra vez. Ahora no, porque tienes la del año. Sí. ¿Cómo? Es cierto. No acabas de digerir una cuando ya está la otra, ¿no? Es que en realidad tampoco tienes nada que digerir, güey. Bueno, no. Lo único que te ponen es el last shot de la monita esta. Eso tienes que analizarlo con más detalle. Y los Tropic Troopers. Y luego, güey. Analizar en qué momentos y otras coincidencias tienen, aparte de la última escena del corredor. ¿Qué es lo que o lo que no apareció en el tráiler? Exactamente, pero como conclusión, a mi gusto, hay escritores muy efectivos que tienen la capacidad de escribir cierto número de texto. El cierto número de texto es la capacidad de páginas diarias que pueden producir, bien escritas, bien fundamentadas, bien todo. ¿Qué pasa cuando tienen 5 cómics al mes? Ahí está el dibujante. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Exactamente, le acabas de dar la clave. Ahí está el dibujante y ese mismo texto que tengo para una novela muy concisa, muy fregona, un arco, si quieres verlo, de 6 números, poca madre, agarro y tengo otras cosas que hacer, métele muchos dibujitos, métele un poquito más de pasto, o sea, pon splash pages y todo, y de ahí pues hazte 15, 20 números. Pero ojo, porque ¿cuántos escritores están en esa situación? Nick Spencer ahorita está con 3. Y el güey sigue escribiendo, tiene una calidad muy cabrona. No sé si tenga otra carga de trabajo aparte de eso que hace. Como independiente no está haciendo nada. Pero lo menciono porque... Abnett es otro de los que puede escribir cuando quiere, también. Exactamente. Porque él, aparte, escribe libros. Porque también el ejemplo clásico de eso sería Abnett, Stan Lee. Abnett tiene un truco muy, muy raro y muy... Y eso no le da... No acepta mucha banda en su Facebook. Su esposa es una gran novelista británica. Hola, gran novelista y bloguera y escribe todo el maldito día, está escribiendo. Entonces llega Abnett y le dice a Nicola, chécame esto por favor, y Nicola no le termina. Es que es como el efecto inverso entre Diego Rivera y Frida Kahlo. Ajá, que le terminaba así, toma, así ella se los complementa, le dice, te faltó esto, y después me platicas cómo sigue para yo poderte empezar el plot del siguiente número. Oye, pero qué curioso. Yo creí que ibas a decir que más bien era porque no le quitaba tanto tiempo porque estaba escribiendo y no se la pasaba hablando todo el día. No. Pero mejor no, porque me voy a ganar. ¿No? Yes. No. Ups, güey. Pero insisto, entonces, ¿qué es lo que pasa? Grant Morrison ya disminuyó su cantidad de textos. Cameo. No, es... Grant Morrison ya disminuyó, ¿cómo se llama el otro menso? Alan Moore ya disminuyó. El otro menso. El otro menso, sí. No, eso es lo que voy, es que hoy en día... Pero estás hablando y otra de los factores, la generación. ¿Ustedes, malditos millennials? ¿Sí? ¿Ustedes? Que no... Bueno, él no, por ejemplo, curiosamente él sí lee harto. Sí lee, güey.
O sea, tú no eres... Pero es que voltean y dicen, ¿cuántos libros tenemos que leer para librar que nuestra generación no le den la madre a la curva? Como 50. Llevas 27, ¿verdad, Buki? Sí, somos 2 millones, ya chingamos, güey. Che, Buki, no vas a poder con todos, cabrón. Y luego leen fanfic. Ah, no. Saludos, Eddie. No, y eso no es lectura. Bueno, sí es lectura, pero no son libros, no, es otra cosa. Eso es pérdida de tiempo, güey. Consíganse una vida o lean de a de veras. No, pero mi punto es esto: es la cuestión que, para mí, la cuestión de que volvamos a la época con sus marcadas diferencias por la cuestión de temporalidad. El Golden Age era harto dibujito, poco texto. Sí. Ajá. Dibujo muy deficiente, si quieres, pero. En era lo superhéroes, que obviamente. Sí, obviamente. Porque en Pulp no. No, en Pulp será el Pulp de la portada. El rey te era pagado por palabra. Ajá, pero fíjate que ahí es donde está una. Ahí es donde empieza el pedo. ¿Por qué? Porque termina la época del Pulp. Ajá. Una nueva generación. O sea, porque ya son los güeyes del Pulp son los que están arriba de los baby boomers. Ajá, la generación de mi abuelo, por sí. De esa manera. Mi papá, que ya es baby boomer, ajá, o que era baby boomer. ¿Qué es lo que pasa? Ya está con los cómics. Obviamente hay menos textos, hay más cómics, hay todo ese rollo. Retoman nuevamente así como que los baby boomers que extrañaban leer sus pulps y todo lo que fueron los cómics de los 80s traían, y no, principios de los 90s, traían una cantidad de palabras muy agradable. Termina esa época, empiezan estos inútiles, de que, ay, ¿de qué se trata? No sé, güey, me perdí en la tercera palabra, ya no lo entendí. Ay, es que mire el dibujo. Mamá, ajá, empiezan así, güey, los millennials. ¿Y qué es lo que pasa? Estamos viviendo, por eso un Chris Claremont ya no tiene los 70 títulos que tenía. Y los 70 títulos que tenía, un Alan Moore ya tiene que bajarle. ¿Cuántas hace? ¿Cada cuánto sacaba Alan Moore un mamotreto así de investigación? O no, pues acaba de sacar de Jerusalén, ¿no? ¡Ay, hijo de su madre! Sí, no manches. ¿Y es para los millennials? No, pero se tardó como 15 años escribiéndolo. ¿Y es para los millennials, güey? No. No es negocio, güey. Exactamente. Entonces, básicamente ese es el problema. Bueno, y ya nada más para terminar, nosotros... No, ya no son otros 10 minutos sexos. Y precisamente mencionábamos ahorita con lo de las películas o con el caso que mencionaste de que lees los mismos números. Quiere anonimato. Yo por eso el trole se avisa. Por eso, pero estoy diciendo, no dije quién ni nada. Yo no voy a decir que está Juan aquí con nosotros, pero esta persona está en espíritu o están los dos. Sí, praise the Lord. Le están dando mantenimiento al Hall of Justice, entonces así como que en lo que va. Vine acá. Voy a checar. ¿Qué está trabajando? Pasó este Red Tornado, obviamente Mahankar. Ah, sí. Y le dijo, levanta los pies, quítale. No, pero lo que mencionábamos, y precisamente es, lo ves en medios audiovisuales, lo mencionamos con las películas, con los mismos cómics, hace falta como que ese tiempo para que digieras la historia, y como ya no estás digiriendo, ya no pides más de las historias. Te voy a decir faltan esos silencios. Esas pausas. ¿Y sabes qué también? En el aspecto de las grandes sagas que también se podía analizar, ya no se genera el cariño por las mismas, por lo mismo. Uh-huh. Porque se vuelve disposable, como tú lo dijiste. No funciona así, lo dijiste porque ya estás absorbiendo la que sigue. Uh-huh. No te da tiempo de procesarla. Que, por ejemplo, eso es lo que le pasó a Marvel con todo su Shaking the Status Quo. Que era, termina uno, ya vamos a regresar a la normalidad. No, güey. Te regresa a la normalidad un número del que no te vas a dar cuenta porque eres millennial y eres idiota. Ajá. Pero... ¿Qué crees? El siguiente ya te volví a cambiar el status quo que tú esperabas. Entonces la constante ya se volvió el cambio. Sí. O el cambio se volvió una constante. Ajá, como debe ser. Pero, por ejemplo, en DC la cuestión que tienen es que te acostumbran a esos arcos de 12 números con la basura de Zero Year y de repente que no son 12, son 13. Porque hay un número que es autocontenido y que dices, ¿qué basura es esta? Ajá. Scott Snyder no puede escribirte historias autocontenidas o de dos números. ¿Por qué? Porque el güey no sabe condensar o no sabe concretar. Y un dato curioso es que, por ejemplo, él la lanzó para contar no un origen, no de hacer nada, sino aportar y presentar a un villano. Que actualmente otro escritor lo está presentando con otra historia. ¿Qué es? Joker vs. Reynolds. Por King. Y el otro también para presentar a su sidekick que también lo está presentando Tom King. ¿El Yellow Fox? Yellow Fox. El negro ese que tiene importa. Ya finalmente tiene nombre, ¿verdad? Porque siempre era Duke. No, sigue siendo Duke, yo le pongo el Yellow Fox. Lo que pasa es que vivía en el gueto, entonces le disparaban y decían ¡Duke! Sí. Yo creo que sí, así rápidamente. Bueno, pues Saúl.
Desde cuando siempre dándole tiempo para digerirlo. Se volvió existencialista. Para que no nos digan, ¿qué clase de programa alternativo es este? Están muy decentes. Y esos son los outtakes.